cuando quieras, porque si no es más movida, mirando a cámara. Ok. Bueno, la verdad que estamos acá en Casa Brandon haciendo el cierre de lo que fue la campaña de Miriam al Congreso, entendiendo la importancia que tiene el Congreso, sobre todo después del 2018, atravesado por la marea verde, y entendiendo la importancia de las cuestiones legislativas para nuestras vidas como feministas y parte del colectivo LGBTQI. Por ende, estamos acá ya en modo celebración para cerrar esta campaña y esperamos que haya llegado al resultado de conseguir esos 35.000 votos que faltaban para que la Rusa finalmente entre al Congreso y pueda representar la voz de todas y todos. No, ustedes.